Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una entrevista más para Chema Noticias. Pues bien, hoy nos encontramos desde la comunidad del Pital. Y bueno, pues estamos en compañía de don Tereso Nájera, ¿verdad? Que bueno, que nos va a mostrar un poquito y nos va a platicar acerca de cómo hace este pan delicioso, que bueno, es una de las panaderías artesanales, ya de las pocas que hay, al menos en el municipio de San Rafael. Y bueno, pues todavía tenemos ese privilegio y esa dicha de que todavía nos hace pan. Gracias, don Tereso, por recibirnos aquí en su lugar de trabajo. Pues bien, hemos estado viendo ya, bueno, hemos platicado ahorita sobre cómo hace usted el pan. Y bueno, cuéntenos, ¿cómo le nació para empezar el gusto o el interés por hacer pan? Porque es de familia. La familia, nosotros siempre ha sido trabajando más que... Ya se adelantaron los mayores, que eran mi papá, un primo mío que se llamaba Román también, y ya nomás quedamos nosotros. Como quien dice, soy el último ya de la familia y mi hija. Sigue todavía la... Seguimos trabajando. Dinastía, entonces. Dinastía, sí, todavía. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 76. ¿Y haciendo pan? Haciendo pan desde los 14. Porque cuando salí de la escuela ya no volví, me quedé con ayudar a mi papá en aquel tiempo. Bien, y cuéntanos, ¿cómo es el proceso para, bueno, desde qué edad se empiezan a hacer el pan? En la mañana, pan. En la mañana a las 5 de la tarde, a las 5 de la mañana, perdón. Y ya en el día se va sacando el primer pan que se hace, es el bolillo. Ah, el bolillo es el primero que sale. Que sea. Yo tengo una duda, ¿toda la masa es igual o...? Entonces sí cambia la masa del pan, ¿no es la misma, digamos, una concha y un cuerno? Bueno, que estamos haciendo un cuerno. No, cuerno es otra, chivo, otra masa diferente. Ah, ok. Y bien, ¿y cuántas piezas hace usted más o menos, o no tiene usted un cálculo de la... No tenemos un cálculo, siete. ¿Y el pan como a qué hora sale? A las 2 de la tarde. 2 de la tarde. ¿Cuál es lo más difícil que están sentados, digamos, durante todo este tiempo para hacer eso? Bueno, para nosotros, para todos, es el pan de polvo. Ah, sí. O sea que es más trabajoso. Se pierde más tiempo con él. Sí. Para elaborarlo. Y es el pan que es tantito más... Para hacerlo, tarda más tiempo en... Casi en muchas panaderías ya no hacen todo el pan de polvo. Y algo, bueno, algo que caracteriza su panadería es que lo hacen a la leña. A la leña. Por eso es una panadería artesanal. Sí. El sabor sí cambia, sí cambia algo, ¿verdad? Sí cambia. Y tenemos en Todos Santos, también el pan es muy distinto aquí. A pesar. Y también los días de semana, fines de semana, se hace un pan que se llama, le dicen la yema de huevo, y esa es lleva mantequilla, huevo, leche, todo lo que lleva su cobertura. Es diferente el batido al pan chico. Y díganos, ¿cuál es el secreto del pan? Porque tiene años y es uno de los panes más sabrosos que hay aquí en la región. Ya cuéntenos el secreto. Es la yema. ¿Ah, sí? Precisamente. Es la yema la que hace el... Ajá. Y en Todos Santos es la mestiza. La mestiza, ese es un pan que nosotros lo elaboramos aquí. Pero sí lo hacen.
y este, pero es el que más tiene, más lo busca más la gente. Una pregunta importante. Ha cambiado mucho, digamos, de ser de, bueno, los costos de los insumos, pero de repente cuando hay un alza de precios, ¿sí es difícil mantener el precio? Sí es difícil mantenerlo porque ya no da para seguir. No son las mismas entradas que tiene uno de la ganancia. Bajan las ventas y todo. Porque si tú te das cuenta, ahorita la gente, si antes se comían dos piezas o tres piezas, ya nomás se comen una. Pues yo me como como tres todavía, pero pero sí, eso sí es cierto, ¿no? Que se ha cambiado mucho. Se ha cambiado bastante. El proceso, ¿cómo empieza usted a hacer un pan hasta llevarlo al horno? Ya esperemos a que salga para probar. Primero revolviendo, en la mañana se revuelve el pan. Ya luego ellos, los muchachos que me ayudan, se van elaborando. Primero comían con el rodillo, como le dije antes. Es el primer pan que sale. Y luego el imperial primero también. Ah, bien. El imperial, el cuello, el que le dicen el ojo, que es, que va en la orilla, también. Y es el más bromoso, ¿crees que es más bromoso el pan de polvo? Y ya luego se van con la concha, y tacos, mucha variedad de pan. ¿Cuántas piezas diferentes hace? ¿Diferentes? Pues ha de ver como unas, podemos decir unas 30 variedades. Y todas se venden bien. Sí. ¿Qué es lo que más se vende? Pues ahorita el pan de dulce es el que se vende. Porque ya la temporada del pan de muertos también, ¿verdad? Sí, la temporada de pan de muertos. Y en este tiempo. ¿Cómo se llama ese que está haciendo? Tiene una forma media rara, pero ya después. Muy bien, don Teresa. ¿Usted le puede decir, digamos, a toda la gente que nos ve, que de repente, pues hay muchos negocios que han quebrado, ¿no? A veces por el hecho de la modernidad. Sí, pero fíjense que no. Nosotros hemos tenido aquí, nos han visitado, precisamente han venido de fuera, y gracias a Dios aquí estamos. Y es que le digo, es una tradición de familia, que es de mi papá, mi primo, todos que han seguido aquí la misma, conservar lo que ellos nos enseñaron. Y una de las claves, sin duda, es la constancia, el estar trabajando ahí en el negocio todos los días, ¿verdad? Todos los días. Muy bien, don Teresa, pues muchísimas gracias por habernos recibido. Menos momentos más vamos a probar el pan. Sí, y ya les diremos cómo es. Pues muchas gracias. ¿Qué le dice a toda la gente que nos ve a través de Chino Noticias y Canal? Pues darle las gracias a ustedes con su entrevista y también de que los esperamos aquí, como siempre, de las 2 de la tarde a las 3. Y ¿dónde está ubicado? Aquí en Mirano Zapata, rumbo al Panteón. Atrás de la secundaria. Muy bien, don Teresa, pues muchísimas gracias. Ya saben todos, recuerden venir aquí a la panadería de don Teresa Nájera, aquí en la comunidad del hospital.